¿Qué tal, amigos? Estamos a punto de iniciar el programa de psicología Bienestar Emocional. Hoy tenemos el tema de las máscaras psicológicas, aquellas máscaras, disfraces que nos ponemos ante la demás gente y que afectan, por supuesto, nuestro equilibrio emocional. Soy Adilene Mendoza Ceja, comenzamos. Depresión. Estrés. Ira. Estas enfermedades tienen solución para usted que busca bienestar emocional. Bienestar Emocional, el programa de Altera Radio que le escucha, le atiende. Ahora comienza Bienestar Emocional. Conduce la psicóloga Adilene Mendoza Ceja. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Bienestar Emocional, su programa de psicología. Los saluda como siempre su amiga Adilene Mendoza Ceja. La verdad es que hoy vamos a hablar sobre las máscaras sociales, aquellas disfraces, aquellos de pronto características que tratamos de adoptar ante la demás gente y que van de acuerdo a nuestro rol, a nuestra vida diaria, inclusive a nuestros problemas o nuestro desequilibrio emocional que nosotros podemos tener en algún momento de nuestra vida. Todos conocemos en algún momento personas que pueden ser o pueden verse muy exitosas, por supuesto, muy felices, pero no nos dejemos engañar, por supuesto, como dice el dicho, caras vemos y razones no sabemos, ¿no? Componiendo ese dicho de acuerdo a la psicología, muchas de estas máscaras pueden esconder mucha insatisfacción, muchos sentimientos encontrados, por supuesto, problemas emocionales profundos que hacen que las personas que portan estas máscaras sociales se oculten, por supuesto, y traten de evadir toda su realidad social. Entonces vamos a ver que las máscaras, la verdad es que son un mecanismo de defensa que todos los seres humanos utilizamos. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida podemos utilizar una máscara, un disfraz psicológico, tratar de aparentar y de actuar algo que no somos.